Cuarto y último bloque de sábado, sagrado, se ve en el segundo tiempo, Partidazo. La gente de Topos Libre con los muchachos del templo, está nuestro amigo el Rengo. ¿Te llevó algo? Claro, si yo le dije que te lleve, que la... no me falla, Marcito querido. Te mando un abrazo enorme, amigo. Se viene el segundo tiempo. Segundo tiempo, cae la noche en la madre de ciudades. Y el verano nunca se fue. ¿Te gusta el verano, Ari? Te encanta. Amás el verano. Ah, va, Villa, el mejor de todos. El mejor de todos, Villa, olvídate. Va a mandar el centro, cabezazo. Del gran Chato. Mandamos, le agradecemos al Chato. Te trajo. Me mandó un video. ¿Qué hace, Chato? Ahí está, dásela a Ávila. Dásela al Chato. Y pica Ávila. Sale. Y sale rápido. Coman, la tiene Ávila, se vienen los muchachos del templo, que busca el primero, la tiene Scioscia que pone a correr ahí en la mitad, pero no pasó. Bien por la gente de abogados, que va. ¿Qué será el abogado? Claro, nuestros amigos, ¿verdad? Un saludo ahí a los muchachos. Mediani, aguanta con pie derecho. Se perfila, manda al centro, pasado, no llega nadie y allá sale la gente del templo por el sector derecho. Están muy contentos porque ganó Nini y Güemes, y son todos de Güemes, estaban felices. Metió 4, estuvieron festejando hasta altas horas de la noche y acá está el resultado por ahí, que no vinieron los muchachos, están desgastados físicamente, trasnochados. Sí. Vale, sí, está firmar. Ah, poquito Güemes. Muy bien. Que te lleven seguido entonces. Que ibas y perdías bastante. Se viene Seba. Pasado. Menos centro que Sauce Viejo. Ah, bueno. Cortito, ahora sos de chiquito de Güemes. Ariel, ¿sos de chiquito de Güemes? Bueno. Va Chato, pierde, se viene. Bien por Chato, recuperando, metiendo el cuerpo. La jerarquía, la experiencia de Chato. Y allá va, la tiene Ávila en posición de adelanto. Toca, juega. La tiene Elías. Elías lo quería poner a correr a Tuma, pero no pudo. Y va Villa. Villa rechaza con la cabeza. La tiene Tuma. La tiene Pablito. Toca al medio. Pierde la pelota. Era Iñiguez. Toca ahora el templo que va en busca del primero. Ay, falta. Parece falta. Sí. Pelota que va acá al área. Centro al área. Cabezazo despejando. A ver qué pasa. Sigue y sale el rechazo y agarrate, Falta por el árbitro. El tiro libre. Apoyada atrás. Sánchez que sale. Y se viene la gente de Topo. Se viene Topo. Viene Villa. Está el primero. Pegale. Tapa el número uno. No hace falta. Vuelve al arco. A ver si vuelve. Centro atrás. ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol, Elías! ¡Gol, Elías! ¡Elías! Señoras y señores, abogado Topo Libre 1, la gente del Templo 0. Y ahora va a tener que salir la gente del Templo en busca del empate. Lindo gol para que se ponga lindo el partido también. Cuando estaba mejor el templo, cayó el gol de abogado. Así es el fútbol, Pasa muchas veces así. Soria que va. ¡Va Soria ahora! Se viene la gente de Topos.
lo ponen a correr a Villa, que va a Villa, va el tanque, el búfalo. Había tapado el número uno, Había tapado, no te digo más. Te digo la verdad, una factura con el otro día, ¿no? Increíble. ¿Viste cuando viste esa factura de dulce de leche que son? Muy rica. Te digo la verdad, impresionante. Lo vamos a ver próximamente en con inclusión a nuestro amigo Omar. ¿Sí? Contándonos la historia. Una linda historia, de Omar, Linda historia de Omar. Es buen amigo del programa, por supuesto. Sí, buena onda. Ahí. Él tiene una discapacidad, como se lo ve ahí en una de sus piernas. Nos cuenta la historia, cómo fue el accidente y todo. Que para que lo escuchen y lo hagan lo mismo. Es buena historia. Tenía todo por delante, un futuro enorme. Jugaba al fútbol, disfrutaba, era goleador. Dale, Chino. Pero bueno, ahora evita. Ahora lo evita. Sí, todo está atajando muy bien, Omar, querido. Ahí está, se viene el templo. Se viene Lucas Vales. Pierde la pelota y se viene. ¡Ay! Le pegó al hormiguero. Le pegó al hormiguero. Salieron 72 hormigas, volar. Las conté. Aguanta la pelota, se viene el templo. Camiseta hoy, la da vuelta. La pelota al área, a ver si llega. Y tiro de esquina, a ver si llega. Ay, qué problema que tiene el arquero, El problema de Sandes, se fue nomás. Ahí tiro de esquina. Cabezazo despejando bien. Bien el cabezazo. La meten al área, vuelve a rechazar. No pasa el peligro y ahora la tiene Tuma. La tiene Pablito. A ver si llega. Llega el tanque. Ojo, tanque. Se viene el templo. Estamos en la mitad de lo que es el segundo tiempo. Nos queda un tramito nomás para que el templo pueda lograr el empate y llevar desde el punto del penal la historia. Por el momento, pasa Abogados. Por el momento. Comete falta. Espalda. Muchacho del templo. Cabezazo de Ávila. Quedó el rebote. Pegale, le pegó. Travesaño nuevo. Ah, bueno. ¿Cómo te salvan los travesaños, Abogados? Apuntó el travesaño otra vez. Se salva. Salva Abogados. Topos libre. Y el templo que busca. Busca con el Chato. Sale del fondo. Pasando la mitad de cancha. Lo ponen a correr. A Vales, mirá. Qué lindo disparo, Mirá qué lindo disparo. Lindo disparo. A ver, ya te digo, a ver si creo que lo conozco. Si no me equivoco. Va la pelota, el tiro de esquina. Si no me equivoco era López. Manda el centro. Con los puños, el número uno lo tocaban al arquero. No pasa el peligro. Va a Chita. Que tiene un par de goles de afuera del área, Chata. Ahora que lo hemos visto. Sale el fondo Sánchez. Peleaba. Recupera. La trata de tener. Iníguez. Se viene Iníguez. Por afuera va. Y la tiene el búfalo. Manda el centro. Ay, salía mal. Nuestro amigo Omar, la tirada al tiro de esquina. Aguanta muy bien. Sale la gente del templo. Villa queda una mano defendiendo. Ahora tienen que defender todo, Pero se viene, la cruza muy bien. Pero la pelota queda en Vales. Sale Lucas Vales. Pie derecho. Lo ponen a correr, habilitado, con la tranquilidad. Una tranquilidad de Sánchez que dice, no. Y se ponen a correr a ver quién es. Dos pesos pesados van corriendo ahí, Dos pesos pesados. Un Soria. Lateral. Se
Se viene el templo, dice, no, 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 saque. Vete, para por la derecha, Carly, por la gente. Derecha. Cambiale, hacha, cambiale. De topos. Tuma. Pasa el ataque. Taco. ¡Cambio! Dos toques. Vamos, juegue, juegue. Eso es. Pierden la pelota. Se viene Lucas Vales. La tiene Soria. Se viene Soria. Pelea y sale del fondo. El mariscal. Pelota al área. Cabezazo. Entró por atrás. Está el empate. Sí, sí. No te puedo creer. Posición de adelanto, Posición de adelanto. Aguante. Muy bien. Se viene la gente. Los muchachos, están mandando mensajes los muchachos de Metalúrgica, Dorrego. Estamos tranquilos, muchachos. Por favor, comunicarse. Nunca te traen nada para comer. ¡Le pegó el arco! ¡Ay, qué cerca! Estuvo cerca el templo. Ávila estuvo cerca. No pudo ser el empate. Mando saludos a Guillermo Fernández, que por favor se acerque con la factura y ahí podemos. Bien. Por favor. ¿Sí? Seba. Por favor, a Marito y a toda la gente de Metalúrgica Dorrego que clasificaron. Clasificó y juega contra Ciudad Satélite. ¡Ay! Tengo amigos en Ciudad Satélite. Tengo amigos en Ciudad Satélite. Todo depende a ver quién nos trae algo más, ¿viste? Para comer. ¡Y se viene el empate! ¡Sí! Dice, no. No pasó nada. No pasó nada. Se tiró. Sale desde el fondo. La tiene Tuma. La tiene Villa. Se viene Villa. Se viene la gente de topo libre. Toca y pasa. Viene. Viene, señoras y señores. Manda el centro. Por arriba. Rechaza la pelota. Ah, bueno. Era la definición del partido. Y la tiene Juan López. Va Juan querido. Ah, cómo mete Juan, cómo mete. El ex jugador de básquet. Sí, el ex jugador que siempre se mete. Falta, tiro libre. Se viene el tiro libre. Pasado, cabezazo, tiro de esquina. A ver, no se va el peligro. Oh, ahora sí, tiro de esquina. Y se viene topo, cabezazo. ¡Gol! ¡El chino! ¡Gol! ¡El chino! ¡Ahí está el chino, querido! Muy bien, no sabemos el nombre, le decimos chino nosotros. Olvídense. ¡Chino, querido! Anticipó, mirá Omar. Está bien, le da la mano. Anticipó a Omar. Y ahora 2-0, está el partido, como se acaba, se está terminando. Y se acabó nomás. Pasó Abogados Libre, 2-0 el templo. Hasta acá llegamos con un nuevo programa de Sábado Sagrado. Pasó Topos Libre, y pasó la Congreso. Ya hay dos equipos en lo que tiene que ver esto que es la etapa de finales, las semifinales de esta Liga de Profesionales, que muy linda está, está ahí, muy atractiva. Se vienen finales importantísimas, así que no te vas a mover el próximo sábado de lo que tiene que ver con la pantalla del Canal 14 de TIC y en esto que es Sábado Sagrado, Liga de Profesionales.